amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Apertura Informativa. Le damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta hora. Nos sintonizan a través de Canal 21, de Cable Yurimaguas, Canal 21 también, que hablan en Deje Carretero, que hablan en Canal Amazónico, Canal 22, Cable Star, y Canal 8, Señal Abierta de Televisión Oriente. Les damos la bienvenida una vez más a todos ustedes y sin más preámbulos vamos a compartir nuestros titulares de lo que tenemos para el día de hoy como información. Titulares en Apertura Informativa. Semana de vacunación de las Américas en la provincia de Alto Amazonas se desarrollará del 22 al 30 de abril, manifestó Dora Ferreiro Pinedo, coordinadora de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones. Formalización de permiso de operaciones a las embarcaciones fluviales, realiza transporte acuático y la Direccional de Transportes y Comunicación Maguas. Dirección Subregional de la Producción de Alto Amazonas realizará feria artesanal de consumo de pescado por Semana Santa. Esto el biólogo Marcial Alvarado. Directores de educativas y profesionales de educación física sostan reunión de coordinación a tratar el inicio de feriados escolares. En acto protocolar el se apertura el año 17 en el centro penitenciario de la ciudad de Yurimaguas. Exalcalde delegado del Centro Poblado Menor de Munichis manifiesta que construcción de la carretera Yurimaguas-Munichis cada día más lejos para su reinicio. Especialista de logística del Pedamal ganó concurso público y firmó declaración jurada de no tener antecedentes judiciales. Invaden terreno hipotecado de propiedad de Carlos Mendoza y la familia Dueñas en el asentamiento humano Laguna Verde. Los pueblos organizados del Distrito de Lagunas reorganizan acciones de lucha contra la gestión del alcalde Ridder Padilla Sinaragua, quien hasta la fecha no ha llamado a un cabildo abierto para informar sobre su gestión. Gerencia Subregional de Alto Amazonas supervisa avance de construcción de la institución educativa del caserío Grau Kilómetro 40, quien muestra un avance del 17%. Nuestros titulares que compartimos con todos ustedes. Vamos al desarrollo de las notas informativas de lo que tenemos para el día de hoy. Sin más preámbulos, los pueblos organizados del Distrito de Lagunas inician acciones de lucha contra la gestión del alcalde Ridder Padilla Sinaragua, quien se ha burlado de todas las denuncias de corrupción que recaen en su contra. Así lo ha indicado Asencio Canaquí Shawana, presidente comunal de Vista Alegre, anuncia que los pueblos del Bajo Guayaga se vienen organizando para entablar pues una medida de lucha radical en contra del ingeniero Ridder Padilla Sinaragua, alcalde de Lagunas, quien pues definitivamente tiene este pueblo en abandono, un completo abandono. Vamos a compartir la nota con Asencio Canaquiri Shawana, quien nos habla referente al tema. La lucha de nosotros no ha terminado y vamos ya, continuamos con la lucha, hermano, ¿no? De verdad, yo desde aquí quiero instar a todos los hermanos de Lagunas que han confiado en sí mismos, en defender el pueblo, en luchar contra la corrupción, tener la misma postura del inicio de noviembre y diciembre. Creo que nosotros como dirigentes ya estamos nuevamente iniciando ya todo lo que es la parte documentaria para poder tener argumentos legales sobre nuestra nueva medida que vamos a tomar, amigo. ¿Quién va a tomar el comando de lucha en esta oportunidad? Porque hemos visto que el señor Levica y Navarre y el señor Gazú han tirado la toalla. Inclusive se ha conocido de que estos señores se habrían aprovechado de la lucha del pueblo. Bueno, en sí, lo que vamos a encabezar la lucha es, uno, es la comunidad Vistalé por intermedio de la organización Ordepía, ¿no? Y segundo, hay un nuevo comité que se ha reorganizado en Lagunas. Vamos a hacer todo una unidad para juntos luchar por un mismo objetivo. ¿Quién preside este nuevo comité, señor? Bueno, está el hermano Morayari, bueno, no recuerdo su nombre todavía, pero ya hay un nuevo presidente. No recuerdo su nombre, ¿verdad? Ya. Pero ya hay otro presidente. Pero ¿ustedes han quedado decepcionados con la actitud de los dos últimos dirigentes que ahora están ausentes en estas luchas? Claro, bueno, de verdad, totalmente decepcionados,
disconforme porque parece que ellos andan a pie atrás, pero creo que a pedido del pueblo vamos nuevamente nosotros a encabezar esta medida. Los problemas de lagunas no se solucionan, señor. Absolutamente, a lo contrario, se han agravado, amigo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el alcalde pues ha dado las espaldas, sigue dando las espaldas a los pueblos, en este caso de las inundaciones, nunca ha visitado a ninguna comunidad y hasta ahorita no sabemos qué es lo que está haciendo con la ayuda que le han brindado. Pero son 200.000 nuevos soles que han recibido los municipios como transferencia para ayuda humanitaria de manera inmediata para llevar. Justamente, por eso lo digo, amigo, hasta el día de hoy a mi comunidad no ha llegado ninguna comisión y ninguna ayuda. Todo eso son las cosas que indignan al pueblo y es que por eso vamos a tomar nuevamente esta medida. Ustedes están elaborando un documento notarial que le van a hacer llegar. ¿Qué dicen en la cápita, señor? Bueno, sí, estamos pidiendo tres puntos ahí, de verdad, la información documentada que nos muestre de sus ingresos 2015-2016. Bien, amigos, ahí está palabras del señor Asencio Canagiri Chahuana, presidente de Vista Alegre, ¿no? Presidente comunal, que nos habla referente a que van a tomar acciones radicales en contra del alcalde del distrito de Lagunas, toda vez de que se ha borrado prácticamente de las denuncias que hicieron, prácticamente, ¿no? No las hace caso, la Contraloría sale, dice que no hay nada, no ha encontrado absolutamente nada. Eso es el tema. Bien, antes de irnos a la pausa, vamos a compartir una nota más. Tenemos por aquí la gerencia regional de Alto Amazonas. Ha supervisado pues el avance de la construcción de la institución educativa del nivel secundario del caserío Grau Kilómetro 40, que muestra un avance del 17%. Vamos a compartir lo que fue la supervisión de la construcción de la institución educativa pública del caserío Grau. Tenemos la nota, compañeros. Vamos a compartirla. Con respecto a la obra, como ustedes pueden apreciar, se encuentra con un avance físico del 16% hasta la actualidad. ¿Cuál es el diseño de la infraestructura, ingeniero, que se va a edificar aquí en esta zona? Claro, en la realidad todo proyecto parte de un expediente técnico y de acuerdo al diseño del expediente es lo que la empresa viene ejecutando día a día, conforme a las actividades que ustedes pueden estar apreciando, conforme a nuestros avances físicos, que está de acuerdo a los calendarios programados y prácticamente ya ejecutados. Son varios pabellones que se están levantando en la infraestructura. Efectivamente, son varios módulos que inclusive el proyecto consta de una parte de 5 aulas de refacción, como ustedes pueden ver al lado derecho, al lado izquierdo hacia el fondo, es la otra refacción y los dos módulos nuevos son los adyacentes, tanto izquierda como derecha. Verdaderamente el proyecto consta de laboratorio, tiene servicio de cómputo, tiene implementación con taller de costura y en la parte posterior de la edificación va a haber dos módulos de galpones. Galpones para la crianza de cuyes y un galpón netamente para la crianza de pollos. A mi mano derecha podemos ver es la parte del bloque administrativo. Y el resto estaría prácticamente conectadas por niveles de veredas con sus respectivas cunetas. Todo el proyecto integral. ¿Se está cumpliendo el cronograma respectivo, ingeniero? Efectivamente, estamos. Así es, efectivamente el proyecto tiene una etapa de 30 días de ejecución, calendariamente se puede decir, ¿no? Y estamos dentro del parámetro con un avance pues, de un 7% sobre el programado. Se ve, ingeniero, que se ha aquí programado mucho trabajo de ingeniería hidráulica, porque el terreno es un terreno que no tan firme, pero se ve que hay filtración de agua. Efectivamente, lo que se están haciendo van a tener al proyecto cuando se va a concluir, van a encontrar definitivamente con unos lastrados laterales. ¿Para qué? Para evitar que las aguas se acumulen dentro de la edificación. Sí, sí, estamos constatando en lugar de los hechos el avance de esta infraestructura educativa, en la cual tenemos ya una primera valorización de donde se nos menciona un 16% de avance, lo cual estamos constatando en lugar de los hechos. Y eso es bueno, ¿no? De seguir siempre monitoreando, estando en el lugar, in situ, como se dice, en el mismo lugar, en el terreno, de tal forma que vayamos informando a la población y a los beneficiarios, sobre todo, la importancia que significa estar dando los pasos en este afán de construir una obra bien hecha y estamos seguros que la empresa lo va a culminar con éxito. Es una prédica del gobernador regional, nuestro presidente regional, de estar constantemente monitoreando, de tal forma que las infraestructuras, en este caso educativas, tengan ese final feliz. Entonces es una prédica, él mismo en la ciudad de Iquitos y en otras provincias de la región, está constatando el lugar. Estamos seguros que en su momento él va a estar acá en cuanto le informemos del avance, pero estamos contentos, ¿no? Estamos contentos porque sí estamos viendo y por lo tanto
tenemos que ir también dosificando los desembolsos. Nosotros tenemos que también corroborar, ¿no? Yo en ese sentido somos por iniciativa del presidente y por orden del presidente de constatar, por ejemplo, las cartas fianzas, que no nos sorprendan como otras veces se ha sorprendido muchas veces a la gerencia regional y por ende al gobierno regional. Pero en este caso nosotros constatamos y el fin de semana anterior estaba el administrador mirando, constatando en el lugar de las financieras, en este caso las certificadoras, de que las cartas fianzas sean originales y por lo tanto también tenemos que estar nosotros mirando el trabajo de tal forma que el avance vaya pues de acuerdo a los presupuestos en los cuales han sido destinadas para esta infraestructura educativa. Cada lugar que el gobierno regional edifica una obra, gerente, también hay inclusión social porque permite dar mano de obra, trabajo a la población mediante la empresa. Sí, yo creo en ese caso ver y felicitar a la empresa de ser muy democráticos, diría en ese sentido, de estar en coordinación, en diálogo con la población, de tal forma que todos salgan beneficiados, ¿no? Lógicamente que para la empresa es un gasto adicional, pero que sin embargo lo están asumiendo en el sentido de que mucha gente a veces capacitada tiene que rotarlos y de nuevo contratar a otro personal, pero sin embargo ese es el compromiso que está haciendo la empresa ganadora y ejecutora de esta obra. Bien, amigos, ahí está la información que compartíamos con el gerente subregional de Alto Amazonas, el ingeniero Ernesto Montero Mori. En la parte final, toda vez que han supervisado el avance de esta obra que lleva el 17% de la institución educativa nivel secundario de grado, ¿no? Importante entonces el avance. Antes de irnos a la pausa, atención a este presente comunicado. La Comisión Evaluadora de la UGEL de Alto Amazonas convoca a los directores nombrados de las instituciones educativas del distrito de Yurimaguas al concurso público para un coordinador distrital de la UGEL Alto Amazonas, que se desarrollará según el siguiente cronograma. Atención, en los días 10 y 11 de abril, es decir, el día de hoy, ha sido la presentación de currículum vitae, es decir, documentado. Para el día de mañana, 12 de abril, la evaluación de expedientes, formación académica y profesional, méritos y experiencia profesional. También publicación de postulantes aptos, la absolución de reclamos a partir de la 1 de la tarde y entrevista personal a las 3 de la tarde. Para el día 13 de abril, publicación de resultados. Este va a ser imposible, pues, porque el día 13 ya es Jueves Santo, ¿no? Se han confundido, amigos de la UGELA, ¿cómo van a publicar un Jueves Santo, no? Definitivamente no se trabaja ese día, es feriado largo, ¿no? La presentación de currículum vitae se realizará por la oficina de trámite documentario. Bueno, el día de hoy ya se cerraba la presentación de currículum, así que ya no van a poder participar el día de mañana. Tenemos otro comunicado. El comunicado número 05 dice: capacitación en seguridad vial para postulantes a obtención de licencia de conducir para vehículos menores. La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la División de Tránsito y Seguridad Vial, comunica lo siguiente. Primero, en cumplimiento al Decreto Supremo número 040-MTC-2008 y la modificatoria del Decreto Supremo número 040-MTC-2010, las municipalidades provinciales otorgan licencias de conducir para vehículos menores. Segundo, la División de Tránsito y Seguridad Vial ha programado la capacitación en seguridad vial como requisito para la obtención de licencia de conducir a realizarse en las fechas 18, 19 y 20 de abril del 2017 en el auditorium de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas a partir de las 7 de la noche. Tercero, la capacitación se desarrollará con profesionales calificados en los temas emergencias y primeros auxilios, relaciones humanas y el Reglamento General de Tránsito y Transporte Terrestre. Cuarto, asimismo, se hace de conocimiento a los interesados que los expedientes respectivos se recepcionarán a partir del día lunes 3 de abril del presente año. Atentamente, José Jesús Aldaña Portocarrero, jefe de la División de Tránsito y Seguridad Vial. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Botica El Milagro, una botica con prestigio en Yurimaguas, que está al servicio y al cuidado de su salud y de su familia. Les ofrece medicamentos de calidad y garantía de importantes laboratorios, vitaminas, leche para tu bebé, artículos para tu cuidado personal, además amplia perfumería, juguetería y artesanía en general. Recuerde bien, somos Agente BCP. Botica El Milagro, la salud a tu alcance.
la organización política más grande de la región Loreto, el movimiento Integración Loretana 1000, invita a todos sus militantes, simpatizantes y población en general a todas las actividades programadas para la presente semana. Miércoles 12 de Los Corrientes, gran asamblea general con todas las bases organizadas y en esta oportunidad con la presentación e incorporación de exdirigentes de otros partidos políticos en nuestro local partidario ubicado en la quinta cuadra de la calle Zamora, frontis Plaza Moralillos, a partir de las 8 de la noche. Sábado 15 de Los Corrientes, juramentación de bases en el distrito de Lagunas. Contaremos con la presencia del próximo alcalde distrital de Lagunas, profesor Robert Paredes. Domingo 16 de Los Corrientes, gran chocolatada con todos los niños de la capilla del asentamiento humano La Dolorosa, a partir de las 9 de la mañana y en horas de la noche, gran juramentación de bases del asentamiento humano 28 de julio, a partir de las 8 de la noche. Por la victoria. Todas las actividades antes mencionadas contarán con la presencia del próximo alcalde provincial de Alto Amazonas, Javier Álava Floríndez. Movimiento Integración Loretana 1000, mil veces más fuerte. Multiservicios B&A ofrece rubro de confecciones, confecciones industriales, confección de uniformes para instituciones educativas, Virgen de los Dolores, José María Arguedas, Industrial 029, insignias para el Colegio Agropecuario, confección para seguridad ciudadana, rubro esotéricos, velas, inciensos, aceite perfumado, rubro de libros, recreativos, instructivos, científicos, literarios y lingüísticos. Tres rubros en un solo lugar. Nos puedes ubicar en la calle Huallaga 610 o comunícate al número de celular numeral 944410273 o al numeral 974121056. Multiservicios B&A te espera. El amor de madre se refleja en una lonchera saludable. El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. Es un mensaje de la Unidad de Promoción de la Salud de la Red de Salud Alto Amazonas. Personas que atendemos personas. Core Loreto, progresando contigo. Amigo conductor, conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado no está permitido porque te haces acreedor de una grave multa, remoción del vehículo y un pago de 948 soles, equivalente al 24% de la UIT. Sé legal, formalízate. Hemos dado el primer paso para cambiar de esta dura realidad. Vecino, saca ya tu basura. A esta realidad. Ahora, la cobertura en recolección de la basura es mucho más eficiente. Camiones compactadores recorren la ciudad. Brigadas de limpieza cumplen con su trabajo. Necesitamos de tu ayuda. Súmate con tu buena actitud en la limpieza. Juntos, sí podemos. Hagamos de Yurimaguas una ciudad limpia y saludable. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Apertura Informativa. Como podrán apreciar en sus pantallas, estamos con el señor Daniel, con el profesor Daniel Alcides,
Torres, con quien pues vamos a conversar referente al tema de estos kits de alimentos que se vienen preparando para hacer entrega ya a las familias damnificadas por el tema de las inundaciones. Vamos a recibir el saludo del secretario técnico de Defensa Civil de la provincia de Alto Amazonas. Profesor, bueno, buenas noches. Ya, Eduard, buenas noches. Agradecerte a usted la invitación que tienes para informar a la población y al mismo tiempo estamos junto a usted para dialogar de los temas que nos quieras interrogar y al mismo tiempo expresar también el saludo cordial del profesor Alberto Hidalgo, el presidente de la Plataforma de Defensa Civil, quien es el representante, quien asume en este caso legalmente todas las acciones. Bien, profesor, desde el día lunes se viene trabajando en la elaboración de los kits de alimentos. Son más de 600 que van a elaborar para que puedan distribuir a estas familias damnificadas. Sí, exactamente. Agradecer de antemano a todas las personas que han colaborado en la Teletón. Se ha hecho los trámites necesarios, documentario administrativamente desde los representantes de la ACIDET. Los que han Manos Unidas y todas las instituciones que han puesto su granito de arena en esta oportunidad, estamos ya viendo consolidado un trabajo de las cuales es testigo usted, de las cuales ya se viene implementando ya para los kits, para los armados de los kits, para los beneficiarios en este caso que han sufrido las inundaciones. No nos olvidemos que todavía no pasamos el reporte del Índice Nacional y del, en este caso también del CENAMI. Bien, lo que podemos apreciar son ahí ya los kits que se están elaborando, ¿no? En el fondo de las imágenes podemos apreciar, sí, esto es lo que se está preparando ya, el arroz, se está pesando, el azúcar, profesor Daniel. Sí, exactamente, ya acabamos de hacer ese trabajo el día de hoy, mañana nos dedicamos todo el equipo humano. Agradecer a las personas que se han acercado también a poner su esfuerzo humano y de esa manera estar comunicándonos con las autoridades de las comunidades, agentes municipales, tenientes gobernadores, que estemos alerta al llamado a las coordinaciones que vamos a hacer desde las oficinas de, en este caso, Defensa Civil, porque tenemos que también hacer el acto de entrega y el acto de entrega también es un acto. La población se pregunta, profesor Daniel, ¿cuál ha sido la demora que no se ha entregado oportunamente, lo más pronto posible, estos alimentos a estas familias damnificadas? Sí, exactamente era la preocupación también de todos los grupos que han participado en esta oportunidad, era referente al sustento legal que teníamos que darle en las acciones. De repente se ha convocado también a través de alcaldía a una sesión de emergencia para poder empezar a hacer los trámites administrativos toda vez que estamos también declarado en situación de emergencia gracias al decreto supremo 0012 de la PCM, donde nos involucra también a la región Loreto, a la provincia de Alto Amazonas y sus seis, en este caso también, que conforman. ¿Era necesario, profesor Daniel, llevar a sesión de consejo para poder recibir esta donación de alimentos y distribuirla a las personas que más necesitan? Sí, exactamente, eso es nuestra inquietud de nosotros, tener un sustento legal, tener el sustento legal, porque no es debido, también hicimos la consulta también ante Iquitos, ante el INDECI, y que nos recomendaron que se haga todos los trámites administrativos para poder también nosotros sustentar con las actas, las pecosas que se tiene que mañana más tarde ante cualquier acto administrativo que estemos sujetos a supervisión por parte de OSI y por parte de la Contraloría, de las cuales también hemos recibido muchas recomendaciones. Y saludamos también a agradecerles a ustedes como medio de comunicación que han estado siguiendo paso a paso estas acciones que venimos realizando en conjunto, tanto el ACIDE, Manos Unidas y todas las organizaciones que se han sumado, para no caer mañana más tarde en un vacío legal y seamos objeto de... Pero esta oportunidad no era, digamos, eso se puede ver, este trámite burocrático por el tema
de cuando se hace una adquisición por parte de la comuna provincial, pero en esta oportunidad ha sido que una donación simplemente era recepcionarlo y distribuirlo. Sí, por eso le digo, nosotros al agotar los diálogos ya tuvimos que asumir estos compromisos de los trámites administrativos. No nos olvidemos que la... Sin ese trámite administrativo no les daban la logística para que puedan preparar, distribuir a otros lugares. No, es que también nosotros desde Defensa Civil venimos cursando información con diferentes instituciones, con PEDAMAL, con la Agencia Agraria, con la Red de Salud, con la UGELA. Estamos articulando muchas informaciones y nosotros desde la provincial estamos dando el visto bueno a muchas acciones que están tomando en los sectores. Es por eso que también la predisposición hemos estado caminando junto a la sugerencia, con el sugerente también que nos ha brindado todas las facilidades para, como te digo, en estos momentos difíciles, lo que queremos es articular esfuerzos. Y considero que ustedes han jugado también un rol importante en estas acciones para que mañana más tarde, como le vuelvo a decir, como también los hermanos de la CIDEP, han visto una responsabilidad y ya están conociendo cuáles son los parámetros legales. Y mañana más tarde, cualquier evento que se produciera, ten por seguro, Eduard, vamos a estar ya más consciente de los trámites que se tienen que hacer. ¿Cuántos kits se están elaborando exactamente? Con ha salido para 666 kits, de las cuales se les está distribuyendo a los diferentes sectores, al Bajo Huallaga, Alto Huallaga, Paranapura y Chanusi, de las cuales también nos ha pedido también el, por eso te digo, no hacer una duplicidad donde ya el gobierno regional también ha hecho entrega de kits, pero también tenemos muchos compromisos, muchas actividades que realizar, como algunas otras acciones en coordinación con cada uno de esos sectores. ¿Cuántos van a ir por el sector de Bajo Huallaga, Alto Huallaga y Paranapura que se van a apoyar? También hay Chanusi. ¿Ya se tiene distribuido? Sí, ¿qué cantidad van a ir? Para... Sí, exactamente. El jefe de almacén de Defensa Civil ya está con esa documentación. Él también tiene que estar trabajando al término del vamos a decir, del envasado, del armado de los kits, estar haciendo entrega de estos alimentos cuanto antes. Bueno, esto de aquí se tiene previsto más o menos un día que se va a terminar, porque hay harto trabajo que hacer. Mire, toda la cantidad, la que podemos apreciar en pantallas, hay una gran cantidad todavía de alimentos que hay que seleccionarlos, hay que pesarlos. Todavía no se ha terminado con el pesado del azúcar y el arroz. Logística para ver lo que es el transporte y de esa manera ya estar llegando a los pueblos en este caso. Bueno, ya es decir, se va a coordinar con logística, todavía no hay el presupuesto para No, ya está todas las coordinaciones, ya está todo destinado, solamente pedirle
a esa población, a esos sectores, que nos tengan un poquito de paciencia. Estaremos llegando a cada uno de esos sectores con los brazos abiertos también a cada uno de ustedes y para estar organizándonos en cada uno de esos pueblos. Ahora, profesor, este apoyo que se va a llevar es por el Teletón, que la población ha contribuido, ha dado su granita de arena. ¿Cómo se está manejando en el tema de del presupuesto de 200.000 soles que por esta declaratoria de emergencia que ha recibido la Comuna Provincial de Amazonas? ¿De qué manera se va a distribuir este presupuesto? Sí, exactamente era la preocupación, como te vuelvo a decir, del profesor Edward Hidalgo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, y al mismo tiempo el presidente de la Plataforma de Defensa Civil, que hemos venido haciendo el uso de repente responsablemente en el sentido de que se está adquiriendo también bienes de ayuda humanitaria referente al trabajo articulado también con la red de salud. ¿Por qué? Porque queremos entregar esos bienes y que perduren en la comunidad, que aprendan también la comunidad ante estas inundaciones a sus aguas, a clorar sus aguas. Muchas veces la red de salud, agradecer a la red de salud, a todo su equipo humano, cuando caminamos con ellos, sensibilizamos a toda esa población que nos reunimos con todos sus moradores, les enseñamos, claro que los técnicos de la red de salud enseñan a esa población de cómo deben tratar sus aguas, de repente con algunos instrumentos caseros que son también acreditados o que son dado ese visto bueno por la red de salud, ¿no? En este caso nos hemos enfocado bien de esa visión de que tengan su agua segura, agua saludable, y porque no nos olvidemos que no es solamente una actividad. Nosotros como plataforma, como miembros de la primera respuesta ante cualquier emergencia, nosotros estamos monitoreando, tenemos actividades durante todo el año, reuniones con todos los sectores. Por eso, desde acá, desde tu medio de comunicación, yo quisiera agradecerle eternamente a las autoridades que hoy día están en gestión, hoy día están representando a las instituciones, que son las mejores coordinaciones que de repente en otras oportunidades no se ha podido ver, por lo cual ellos también transmiten sus preocupaciones al llamado, o sea, desprendiéndonos de muchos actores personalistas o de algún tinte político, de alguna camiseta. No, ahorita siempre mi discurso en las reuniones ha sido que sirvamos al pueblo, nos organicemos, transmitamos también este mensaje a la población, pero también tomemos conciencia de los actos y acciones que, por ejemplo, estamos también trabajando. Estamos trabajando con poblaciones que están siendo inundadas para su reubicación. No visto también. ¿Qué comunidades son estas? Les hemos llamado a conversar a Bolognesi, a los Tigres también, que está haciendo gestiones, está ahí de pie también en la municipalidad, con los regidores articulando, Mondongo, Suniplaya, que tenemos un trabajo avanzado con esa población. Suniplaya casi se está cortando en dos. Sí, es que también se ha presentado para Suniplaya a través de la municipalidad, a través de la al Gorel, a la PCM, la defensa ribereña, ajá. Hemos visto bastante esa acogida que tiene también en el sector del Paranapura, para serte sincero, en San Rafael, esas piedras con gaviones, y considero de que vamos a mitigar, pero al mismo tiempo yo considero de que Suniplaya está siendo también muchas veces en este aspecto, vamos a decir, beneficiados, porque le estamos considerando muchas acciones, viendo también su espectro, su situación socioeconómica, que a través de ese sector hay un puente también. Estamos también trabajando con ellos en eso, nos vamos a organizar, y así estamos en constante diálogo con la población. Ahora, Daniel, ¿quiere decir que este presupuesto de 200.000 soles ya se ha invertido comprando alimentos? No, alimentos no. ¿Qué es lo que se está haciendo con eso? Se está desarrollando actividades. ¿Qué actividades? Actividades, por eso, una de las actividades dentro de la ciudad también es la refacción del puente de la primera cuadra de Coronel Portillo.
de las cuales también los vecinos, el regidor también, Guider Sajamín Lazo, han venido trabajando con anterioridad bastante toda la parte documentaria, administrativa y el sustento que le tenemos que dar nosotros desde Defensa Civil, de los informes técnicos, las fichas técnicas que tenemos trabajada, gracias a Dios bastante, es por eso y se va a intervenir. Hemos estado haciendo... ¿Esta zona es inundable? No es tanto inundable, sino también... Este es un tema, profesor Daniel, que la población no entiende, ¿no? Y quisiera que lo expliquen, toda vez que indican que este presupuesto de 200 mil soles es para ayuda inmediata a los damnificados, ¿no? De las inundaciones, del tema de las lluvias, habla este decreto. Sin embargo, usted nos está indicando que no solamente es para ese rubro, sino que acapara otras cosas más. Eso quisiéramos que nos explique. Sí, en un primer momento también todos los sectores en este caso han sido beneficiados, vamos a decir, de unas transferencias, de unas partidas económicas. Cada son 47 uno, municipalidades. Las 47 municipalidades, en este caso los sectores públicos, también está la gerencia subregional, de la cual estamos articulando muchas situaciones. También el día de ayer vi la preocupación de esa población del sector de la Atún Quebrada. Tenemos una actividad ahí también que desarrollar. Ya hemos venido trabajando ya dos de las cuales agradecer al asentamiento humano 23 de febrero, del que está en la Libertad y Menciones con Corpa. Hemos estado haciendo la limpieza de su caño, toda vez que esa población, toda vez que ese badén, ese alcantarillado está colapsado, está aplastado, en el más sano sentido de la palabra. Y la primera actividad es la limpieza con carretillas, y todos los vecinos les hemos llevado, muy contentos los vecinos, un su chibé, su azúcar, su pescado, su yuca, a confraternizar y a socializar, porque los afectados son ellos en ese momento. La limpieza de todo el Atún Quebrada, otras alcantarillas que indican ustedes de Defensa Civil, que podría acarrear un cierto peligro para la población, ¿en eso se está invirtiendo este presupuesto? Sí, exactamente, por eso te decía, cuidadosos, celosos, de no querer de repente hacer estas, tocar así por tocar la plata. El profesor Ebert tenía bastante preocupación en que todas las partes comprometidas desde, no nos olvidemos que él es el jefe de pliego, desde el gerente municipal, el área de planeamiento, todos, y gracias a Dios también el asesoramiento del MED, del INDECIN, da para llegar a buen puerto. Y es por eso también, con todo ese acompañamiento que hemos tenido también del MED, hemos transmitido esas ideas también a los sectores, porque consideramos de que los recursos lleguen de la mejor manera. Por eso te decía, tenemos esa actividad, tenemos la actividad también de la limpieza y descolmatación del cauce del Atún Quebrada, y también de Suni Playa. También estamos haciendo con saco, arena y cemento en el sector de Teniente Secada, última cuadra, hacia José Olaya, el asentamiento humano, también está con los Andes. Ahorita estamos trabajando con una cuadrilla, con personal de la municipalidad también, con los compañeros, en la última cuadra de la Daniel Asís Carrión, ese mismo trabajo, estamos haciendo el muro de contención, toda vez de que tenemos muchas sectores críticos, porque nos dice la norma, para intervenir en los sectores críticos de prevención. Y la última vez que hicimos el trabajo de relleno mantenimiento, nos hemos dado cuenta que lo ha lavado, lo ha minado. En esta oportunidad, responsablemente estamos haciendo esas actividades. Bien, pero se está viendo, entendemos que se está haciendo, Daniel, el tema del trabajo de prevención, ¿no? Pero, ¿qué hubiese sucedido si es que esta Teletón no se daba? Entonces, ¿ahí sí se hubiese invertido ese presupuesto para atender a los damnificados, profesor Daniel? En un primer momento teníamos esa sensación de tocar la plata, hacer nuestro informe, ya compren esto.
Pero cuando nos empiezan a normar, nos dan los lineamientos desde el mismo INDECI. Es decir, en la normativa dicen que no deben de comprar alimentos para atender a las... Claro, para... O sea, para, no es para eso. No, por eso te decía, es para atender en prevención. En prevención, en desarrollar actividades, por eso te decía, sí me acepta comprar mis bienes de ayuda humanitaria, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? No nos olvidemos que también que todos los sectores estamos articulando esfuerzos para mirar, para gestionar los más beneficios que sean posibles para esa población. Estamos con el Pedamal también, que está trabajando por su parte en lo que es granos. Nos dijeron que ellos están en la predisposición también, han sido también unos recursos de que todo, cuanto más llegue a la población en ese sentido, por ejemplo, ellos planteaban, y también muchos alcaldes distritales, en el caso de Teniente César López, nos daba un ejemplo o una experiencia y al mismo tiempo una sugerencia, ¿no? En el sentido de que que no sea solamente el agricultor un beneficiario de ese grano, sea maíz o arroz, ¿sí? Sino que también tengamos un acompañamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las semillas certificadas tienen otro tratamiento, y usted le das al poblador, le das, y sin antes enseñarle el tratamiento o estar el acompañamiento, y hemos saludado esa iniciativa, y por parte también del Pedamal está haciendo todas esas gestiones para que, pues, digo, no solamente son el beneficio, ¿sí? Sino que también otra población ya vaya dando conciencia, como te digo, hacer un cambio de actitud, ¿sí? También de repente ya es conocedor que se están dando muchas normas, que a veces las municipalidades no va a ser beneficiada de muchos proyectos si antes no trabajan un plan de desarrollo urbano, si antes no presentan su plan de acondicionamiento territorial, o si no presentan su zonificación ecológica. O sea, herramientas que ya la gestión ha venido trabajando, gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos tres herramientas ya consolidadas o gracias a Camentada, lo que falta es aplicarlas. Y también, cuando digo un cambio de actitud a los presidentes de los asentamientos humanos, de que por eso dice, alcalde que dé ya con constancia de posesión, están en debate en el Congreso y de hecho que lo van a aprobar, ya es, hasta puede ser vacado, ¿no? Porque está dando en zonas inundables, zonas de riesgos identificados, y a pesar que en tu herramienta de gestión también lo replicas y no lo aplicas, ya es tú. Y es está incurriendo en falta, definitivamente. Bien, profesor, se espera que lo más pronto posible esta ayuda humanitaria que tenemos actualmente, que bien es cierto, ha estado cierto tiempo acá en Yurimaguas, llegue lo más pronto posible. Sí, ahora el tema, ¿los edanes se han elaborado, ya están concluidos, los distritos se han presentado, profesor Daniel? Sí, los edanes nos han hecho llegar, pero al mismo tiempo en la ciudad de Iquitos lo tamizan, lo filtran. Hemos tenido algunas observaciones de las cuales se han venido levantando en el transcurso. En cuanto a esta situación, yo creo que los alcaldes particularmente y su plana, vamos a decir, quienes son de la toma de decisiones, están tomando conciencia. Están tomando conciencia, tampoco les desaprobemos en cada uno de los sectores, porque están haciendo uso también responsable de sus recursos en este caso. Bien, profesor, de verdad yo te agradezco. Si tuviera algo que complementar a esta hora, aprovechando también el medio de comunicación, gusto siempre estar escuchamos. Sí, agradecerte a usted y también a todas las autoridades, a los agentes municipales, teniente gobernadores de cada una de las comunidades que han presentado los padrones, a estar en coordinaciones, a estar de repente llamando a las oficinas de defensa civil, las cuales ya conocen. Muchas autoridades han venido también preocupados ya por muchas situaciones también que ya estamos también pasando una etapa, pero tampoco podemos alarmar a la población y decir qué nos depara, porque también tenemos posterior a esto, tenemos una semana de friaje, una oleada de friaje, de la cual en su momento estaremos visitándote para estar difundiendo, sensibilizando a la población en este caso. Bien, muchas gracias, profesor, por venir. Ya, muchísimas gracias, mucho gusto. Bien,
Bien, este, amigos, palabras del profesor Daniel Acides Torretrigoso, secretario de Defensa Civil, quien estuvo con nosotros hablando de diferentes puntos, sobre todo esta ayuda humanitaria que va a llegar a los que más lo necesitan y tiene que ser lo más pronto posible. Momento de compartir la pausa comercial y al retornar vamos a venir con más información aquí en Apertura Informativa. Las personas no sabemos lo que comemos y descuidamos nuestra salud. Me siento mal. Tengo la solución. Reúne a tus amigos. Camina con ellos y sal a conocer tu ciudad. ¡Corre! Come frutas. Bebe agua. Evita los vicios. Tu cuerpo te lo agradecerá. Disfruta sanamente tu vida. El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también. Es un mensaje de la Unidad de Promoción de la Salud de la Red de Salud Alto Amazonas. Personas que atendemos personas. Core Loreto, progresando contigo. De cada 100 partos que se registran en Yurimaguas, 17 son de adolescentes. Y 573 niñas entre 12 a 17 años están embarazadas. ¿Sabías que en el Perú la región Loreto ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes? Yo hablo serio porque no somos una juventud rebelde. Somos una juventud desinformada. Yo hablo serio porque es nuestra responsabilidad cambiar la forma de cómo Yurimaguas vive su sexualidad. Yo hablo serio porque yo decido cuándo iniciar mis relaciones sexuales. Yo hablo serio porque los jóvenes de mi país necesitan entender su sexualidad. Yo hablo en serio porque conocer y hablar de nuestra sexualidad es un derecho. Yo hablo serio porque tengo derecho a la información sobre mi sexualidad. Yo hablo serio porque las cosas tienen que cambiar. Nosotros decidimos nuestro futuro. Yo hablo serio porque no ando con rodeos, las cosas claras como son. Yo hablo serio porque la maternidad es responsabilidad y compromiso. Y yo no estoy preparada. Yo hablo serio porque debemos romper los tabúes que hacen daño a la sociedad. Nosotros hablamos serio. Mejor decirlo que callarlo. Yo hablo serio porque quiero. Y yo soy el futuro del país. Yo hablo serio porque la sexualidad no es un juego. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Hablar en serio es prevenir el embarazo en adolescentes. Es necesario para el ejercicio y la garantía de los derechos que permitan a toda persona vivir una sexualidad responsable, placentera, libre de violencia y discriminación. Yurimaguas, habla serio. Evitemos el embarazo en adolescentes. Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, etapa Vida Adolescente Joven, de la Dirección de Red de Salud de Alto Amazonas. Core Loreto, progresando contigo. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona. Impresiones en general, a full color. Les ofrece tarjetas plastificadas en mate y brillante. Impresión en offset, quemado y revelado de placas. Servicio de corte, servicio de numeración, diseño gráfico, sellos computarizados, tarjetas, calendarios 2017. Brindamos servicios a otras imprentas en impresión offset, servicio de numeración, corte, revelado y quemado. Somos la imprenta más completa en Yurimaguas. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona. Julio C. Arana, 513B, Barrio La Loma. La quema de los árboles no solo contamina el ambiente, sino también empobrece los suelos porque mata a los microorganismos encargados de procesar los nutrientes del suelo.
La ley sanciona hasta con 6 años de pena privativa de libertad a quien corta los árboles sin contar con la autorización de la autoridad competente. Los aguajales son considerados árboles que forman el patrimonio forestal nacional y considerados humedales frágiles. Su importancia radica por capturar el CO2 y ser colchones de almacén de agua. En tiempos de sequía, los aguajales te proporcionan la bebida. Los árboles producen oxígeno y si deforestamos, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático, afectando el hábitat de los animales que en ellos se encuentra y poniendo en peligro la existencia del hombre. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Oye, mujer, ¿dónde está mi comida? ¡Apúrate que tengo hambre! Espérate, mi amor, que ya termino. En San Martín, Loreto y Amazonas, 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física y sexual. Hay otra forma de actuar. Ilumina tu vida. Apaga la mala energía de la violencia contra las mujeres. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Apertura Informativa. Vamos a seguir con más información. La Red de Salud de Alto Amazonas, pues, ha desarrollado un importante, o viene haciendo el lanzamiento de la Semana de la Vacunación de las Américas en la provincia de Alto Amazonas. Dora Ferreiro Pinedo, la coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la Red de Salud, anuncia pues que esta semana de la vacunación de las Américas se debe de desarrollar con total normalidad y sobre todo las personas se deben de vacunar, sobre todo los niños, ¿no? Vamos a compartir la nota con Dora Ferreiros, que nos habla referente a la semana de la vacunación de las Américas. Efectivamente, vamos a realizar una campaña masiva, ¿no? Que es de fiesta, sería decir, ¿por qué no decirlo?, en la Semana de Vacunación en las Américas, donde se va a estar protegiendo a nuestros niños con las vacunas, ¿no?, que son una forma de prevenir las enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, la tosferina, la rubiola, la hepatitis B, ¿no?, y entre otras enfermedades que tenemos, por proteger a esta niñez de nuestra provincia de Alto Amazonas. Esta importante actividad se proyecta hasta las comunidades indígenas de la provincia, señora Dora Ferreiros. Así es. Esta vacunación se estará llevando a cabo desde el 22 al 30 de abril a lo largo y ancho de toda la provincia de Alto Amazonas, en las zonas más dispersas y lejanas, en nuestras comunidades que no pueden llegar fácilmente a nuestros establecimientos de salud. Las brigadas estarán llegando a estas comunidades para que estos niños, estas mujeres en edad fértil, estos ancianos, la población adolescente, reciba la vacuna respectiva que le corresponde. ¿De qué edades de niños se van a vacunar? Vamos a priorizar la vacunación en nuestros niños menores de 5 años, completando el calendario regular de vacunación. También vamos a vacunar a la población adulta con vacuna hepatitis B, con vacuna DT y completando el esquema de SR, sarampión, rubiola, que aquella población que aún no ha completado el calendario de vacunación. Estamos informando que en los próximos días se hará este lanzamiento de la Semana de Vacunación en las Américas. Efectivamente, dentro de los próximos días se estaría comunicando el lanzamiento, dando inicio a estas actividades. Pero también nosotros ya venimos trabajando en lo que es las actividades, conocedores somos de la realidad geográfica de nuestra provincia y tenemos que estar desplazando al personal de salud ya a hacer la vacunación en estos lugares más dispersos y lejanos de la provincia. Es por eso que invocamos a las autoridades principales de las comunidades, permitir el acceso y la llegada de estos vacunadores que estarían visitando casa a casa en sus comunidades para poder
Todos los distritos de la provincia se van a desplazar a las brigadas de salud, señora Dora. De todos los distritos de la provincia de Alto Amazonas estarían recibiendo la vacunación, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que recomendaría a toda la población, en particular a los padres de familia que tienen sus hijos menores hasta los 5 años? Que reciban a los vacunadores, que permitan que sus niños se vacunen. Es la única forma que nosotros protegemos a nuestros hijos, a través de la vacunación. Si el niño no se vacuna, ese niño no va a ser protegido y va a estar susceptible a enfermarse o morir por enfermedades que hoy en pleno siglo XXI se está protegiendo y evitando las muertes por las enfermedades inmunoprevenibles. Inmunoprevenibles porque les prevenimos a través de la vacuna, ¿no? ¿Y eso qué? Evitamos enfermedad de la tuberculosis, de la hepatitis B, del sarampión, de la rubiola, de la influenza, ¿no? Entre otras enfermedades que podrían estar sufriendo nuestra población infantil. De esta manera, ayudando a combatir más de 20 enfermedades peligrosas. Más de 15 enfermedades peligrosas que tenemos dentro del calendario regular en inmunizaciones. Bien, amigos, más de 15 enfermedades peligrosas, ¿no? Sobre todo que atacan a los niños, a los más pequeños de casa. Hay que tener muchísimo cuidado y hay que vacunar a los niños pues, oportunamente, señores padres de familia, porque de lo contrario van a tener enfermedades. Como dice, si hay prevención, no va a haber enfermedades. No se, muchas veces cuando ya la enfermedad está incurable, recién quieren reaccionar, ¿no? Pues definitivamente, primero, como dice el dicho, más vale prevenir antes que lamentar. Y vacunando a tu niño, lo está preveniendo. Bien, vamos a seguir con más información. La Dirección Zonal de Transporte se entregará dentro de poco permisos de operaciones a embarcaciones fluviales. Así lo ha indicado Julián Rodríguez Rioja, que el proceso de formalización de las motonaves que navegan por los ríos amazónicos se desarrolla dentro de poco, o se va a desarrollar dentro de poco, aquí en la provincia de Alto Amazonas. Hay muchas embarcaciones que no tienen matrículas, ¿no? Que no están pues registrados, que no están autorizados, pero sin embargo están navegando por los ríos, quebradas, lagos de nuestra provincia de Alto Amazonas. Eso se va a formalizar. Vamos a compartir la nota con Julián Rodríguez Rioja. Nosotros hemos pedido ya información a la APN, como también a la Marina de Guerra, que nos proporcionen, ¿no?, las estadísticas de todas las embarcaciones que cuentan ya con matrícula y con permiso de operaciones. Cabe la redundancia que nosotros por ahorita casi ya estamos culminando en el tema terrestre, después empezamos con el tema acuático. Cada vez que nosotros estamos solicitando también la llegada de funcionarios de la ciudad de Iquitos, de técnicos que nos proporcionen a la vez como la información, como la operatividad del manejo de en este rubro de acuático. De esa manera, ¿estarían llegando una comitiva de Iquitos para que se desarrolle este trabajo de proceso de formalización de estas empresas de embarcaciones fluviales? Sí, estoy pidiendo eso a la vez que ellos vienen, no solamente a empezar la formalización en el tema acuático, sino también a la capacitación del personal que está acreditado acá en Yurimaguas. Entonces, ¿se tendría que llegar al curso de capacitación al personal que labora en esta entidad? Sí, nosotros tenemos acá una unidad ejecutora, en el sentido de proporcionar sobre todo la información, a la vez los requisitos que van de la mano para su formalización en el permiso de operación de las embarcaciones, que van desde 2 toneladas a más. ¿Ustedes han tenido reunión ya a la previa de este trabajo que van a desarrollar con la Marina de Guerra, entre otras instituciones? Hemos tenido ya una reunión hace 2 meses con ellos. Cabe la redundancia que el presidente de la República ha declarado en emergencia también a la región Loreto por el tema de inundaciones, y eso ha sido un tema que también a nosotros nos ha distraído, tanto como institucionalmente, en el apoyo que se ha podido brindar, ¿no?, para los damnificados de la zona, como del norte del país. Finalmente, ya va culminando con la formalización de permiso de operaciones de embarcaciones de empresas de transporte terrestre ya en Yurimaguas. Sí, hemos avanzado bastante. Agradecerles a los empresarios por su buena fe
por la voluntad que han tenido de formalizarse. Cabe también la redundancia en ellos, que hemos tenido 3 meses de sensibilización, tanto radial, televisiva, por escrito y formalizada la situación, ¿no? En este sentido, el último punto que nos toca a nosotros trabajar son sobre las estaciones de ruta, o como lo llaman acá, los paraderos o los embarcaderos de pasajeros de las empresas terrestres, que también va a ser un poco dificultoso, pero también se les está dando un plazo a ellos de 1 mes para que recaben a la vez los requisitos y puedan formalizar. De cada vez que ya tenemos 2 empresas terrestres formalizadas en su estación de ruta, que cuentan con todas las comodidades, como también tenemos 2 que son Turismo Cajamarca y Turismo San Martín, que ya han presentado sus expedientes para nosotros evaluarle y hacerle la debida inspección técnica ocular, en el sentido ya de proporcionarle su habilitación de estación de ruta. Bien, amigos, Julián Rodríguez Rioja hablándonos referente al proceso de formalización que van a tener las embarcaciones de la ciudad de Unimaguas. Momento, nos toca de los titulares, compañeros, nos indican, sí, nos dicen por ahí producción, vamos a compartir los titulares de la hora. Titulares en apertura informativa. Semana de vacunación de las Américas en la provincia de Alto Amazonas se desarrollará del 22 al 30 de abril, manifestó Dora Ferreiro Pinedo, coordinadora de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones. Formalización de permiso de operaciones a las embarcaciones fluviales, realiza transporte acuático y la Direccional de Transportes y Comunicación Maguas. Dirección Subregional de la Producción de Alto Amazonas realizará feria artesanal de consumo de pescado por Semana Santa. Esto el biólogo Marcial Alvarado. Directores de educativas y profesionales de educación física sostienen reunión de coordinación para tratar el inicio de feriados escolares. En acto protocolar se apertura el año 17 en el centro penitenciario de la ciudad de Yurimaguas. Exalcalde delegado del Centro Poblado Menor de Munichis manifiesta que construcción de la carretera Yurimaguas-Munichis cada día más lejos para su reinicio. Especialista de logística del Pedamal ganó concurso público y firmó declaración jurada de no tener antecedentes judiciales. Invaden terreno hipotecado de propiedad de Carlos Mendoza y la familia Dueñas en el asentamiento humano Laguna Verde. Los pueblos organizados del distrito de Lagunas reorganizan acciones de lucha contra la gestión del alcalde Ridder Padilla Sinaragua, quien hasta la fecha no ha llamado a un cabildo abierto para informar sobre su gestión. Gerencia Subregional de Alto Amazonas supervisa avance de construcción de la institución educativa del caserío Grau Kilómetro 40, quien muestra un avance del 17%. Ahí están los titulares de la hora. Vamos con notas informativas. El día de hoy nuestro equipo de prensa ha conversado con el doctor Víctor Balcázar Juárez, asesor legal del proyecto especial de Atende el Marañón, Alto Amazonas, Lorito, Condorcanqui, Pedamalc, que nos indica, pues, nosotros nos fuimos a indagar sobre el tema del CPC Marzolini García Trigoso. Toda que este señor está como especialista o ha sido contratado como especialista de logística del Pedamalc. Lo que Víctor Balcázar Juárez nos indica como asesor es que el señor Marzolini ganó un concurso público. Solo se presentó y como no hubo más postulantes, pues él ganó, ¿no? Ganó. Pero todo ahí normal, ¿no? Normal. ¿Pero qué sucedió, señores? Resulta que el señor Marzolini García Trigoso está, pues, denunciado en la Fiscalía Anticorrupción de San Martín por el tema, está siendo denunciado por el regidor Elvir Renquifo Celis por la adquisición, por la compra, amañada, lo que indican la denuncia, de estas 2 compactadoras y más
la camioneta de la Comuna Provincial del Alto Amazonas. A esto se suma otra denuncia que está haciendo la propia municipalidad a través de la Procuraduría Municipal por el tema de intentar favorecer a una empresa en una licitación. Entonces, este señor tiene actualmente dos denuncias, pero así se fue a trabajar en el pedamal. Es por ello que muy preocupados fuimos a conversar con el asesor legal y estas son sus declaraciones referente al tema. Tenemos el señor Marzolini ha participado de un concurso público, un concurso CAS, que nosotros hemos desarrollado o que culminó la semana pasada, ¿no? La plaza número 6 de especialista logístico. El tema de las denuncias que él pueda tener por haber ejercido su función o que le estén formulando en su antiguo trabajo, son temas que, como bien lo sabes, responden a un tema personal. Él tendrá que deslindar las responsabilidades de cuáles se le acusan o no, y en todo caso nosotros en el proceso CAS que él ha ganado, donde él también fue el único participante, no hubo otra persona que se presentara a esa plaza a concursar, ellos firman una declaración jurada en la cual establecen de que no tienen sentencia judicial o tienen, digamos, antecedentes penales o judiciales, ¿no? En este momento, en el momento que participa del proceso. ¿Este quiere decir que estas denuncias que tiene actualmente por parte de la municipalidad, que la Procuraduría que lo ha impuesto una denuncia por el tema de intentar favorecer a una empresa, quiere decir que no tiene nada que ver actualmente con su situación, toda vez de que no existiera alguna sentencia en su contra? Exactamente, ¿no? O sea, nosotros no podemos ir más allá de lo que la norma establece, ¿no? La norma establece que aquella persona o aquel funcionario, servidor público que esté sentenciado por delitos que tienen que ver contra la administración pública, no puede ingresar al servicio público, para la redundancia. Sin embargo, como bien lo manifiestas, el señor tiene denuncias a nivel del Ministerio Público que todavía ni siquiera llegan al Poder Judicial o no se han judicializado, ¿no? Al parecer, no tengo la data exacta. Pero lo que sí podríamos tener en consideración para ese señor, o para ese caso en concreto, o para cualquier otro servidor o funcionario público que tenga una sentencia en contra, ¿no? Por la cual se le procese por algún delito contra la administración pública, obviamente no puede hacer el ejercicio público, ¿no? Eso de todas maneras. ¿Eso quiere decir que él está habilitado actualmente? Claro, habilitado, porque como bien lo manifiestas, al parecer no tiene ninguna sentencia, ¿no? De tenerla, que no lo sabemos, y si lo viera y nos pueden hacer llegar alguna sentencia, el señor ha firmado una declaración jurada al momento de pasar el proceso CAS, que nosotros la tenemos en su legajo y en la cual él establece que no tiene ningún tipo de delitos, ¿no? O sentencia con antecedentes penales o judiciales, ¿no? Al parecer hubo unas declaraciones brindadas por la persona también que lo denuncia, uno de los regidores indica que en la región o en la provincia de Lamas también tendría similares denuncias referente al tema de malos manejos administrativos. Sí, bueno, yo no puedo hablar por la totalidad de funcionarios o servidores o personas que trabajan en el Estado, pero entiendo que muchas personas que trabajan en el sector público tienen denuncias después del ejercicio de sus funciones. A veces con razón, a veces sin razón, no lo sé, la verdad. Lo que sí considero que aquellas personas, aquellos malos funcionarios, aquellos malos servidores que han hecho un uso indebido de su cargo o se han aprovechado del dinero del erario público para beneficio propio deben ser sancionados, ¿no? Y esas personas, como lo establece la norma, deben estar inhabilitadas para trabajar en el sector público. Ahora, el señor Marco Tulio, el señor Marzolini, García Trigoso, está desempeñando ya como especialista en logística. Así es, él ha ganado un concurso público que fue convocado por nosotros, todos los antecedentes, las bases del concurso y es más, los resultados que han sido dando de manera paulatina, porque ha tenido tres etapas, tres componentes, una evaluación curricular, una evaluación técnica y luego una entrevista personal, dieron mérito a que este señor gane, ¿no? Y como te lo comentaba hace un momento, el único postor en su plaza de especialista legal, no participó otra persona, no se presentó nadie más a ese cargo. Él presentó una declaración jurada de no tener antecedentes alguno. Exactamente, presentó su declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales, ¿no? Ahora, ¿de existir alguna sentencia, doctor se estaría tomando cartas en el asunto? Claro, por supuesto, él estaría inhabilitado para trabajar con el Estado, si, como te vuelvo a repetir, si son delitos relacionados al
a tema de contra la administración pública, o en todo caso también, si fueran delitos que no tienen nada que ver contra la administración pública, pero sin embargo en su declaración jurada él pone que no tiene antecedentes penales ni judiciales, estaría mintiendo, y nosotros obviamente tomaríamos cartas en el asunto, lo podríamos denunciar por fraude contra la administración pública, porque una declaración jurada, falsear los datos en una declaración jurada es fraude contra la administración pública y lo alejaríamos de nuestra entidad. Bueno, doctor, se va a investigar quizás a raíz de estas denuncias que están habiendo, o ustedes van a estar muy más atentos a esta situación. Claro, estamos atentos y estamos prestos a recibir cualquier información que alguien sepa que nosotros no tengamos conocimiento, ¿no? De eso no tenga duda. Bien, amigos, palabras del asesor legal de Pedamalc, el doctor Víctor Balcázar Juárez, que nos habla referente pues a la contratación del señor Marzolini García Trigoso, toda vez de que pugnan dos denuncias en su contra. Y estamos de acuerdo a lo que indica pues el asesor, que mientras que no esté sancionado o suspendido, puede estar trabajando, pero ya definitivamente este señor tiene otros antecedentes. En la municipalidad de Cacatachi también tiene denuncias similar tiene. Entonces, definitivamente, pues, no sé si será coincidencia, pero a cuanta entidad vaya este señor, tiene problemas. En Cacatachi se ha visto involucrado también por temas, casos similares, incluso juntamente con el alcalde, ¿no? Y definitivamente, pues, este señor ya tiene, digamos, esta mala fama, ¿no? Que a donde va hay problemas. Si bien es cierto, no tiene denuncias sancionadas. Hay denuncias, pero sanciones no tiene todavía. Y es por ello, en su declaración jurada ha indicado que no tiene ningún antecedente judicial o penal. Tienen que revisar. Hay un compromiso del asesor legal de revisar la historia, la vida de este señor, para que pueda determinar si en verdad está limpio o no. Eso es lo que tiene que hacer el trabajo el doctor Víctor Balcázar Juárez, asesor legal del PEDAMAL. Bien, amigos, nosotros vamos a compartir la publicidad y al retornar vamos a venir con más información aquí en Apertura Informativa. El amor de madre se refleja en una lonchera saludable. El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. Es un mensaje de la Unidad de Promoción de la Salud de la Red de Salud Alto Amazonas. Personas que atendemos personas. Core Loreto, progresando contigo. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona, impresiones en general, a full color, les ofrece tarjetas plastificadas en mate y brillante, impresión en offset, quemado y revelado de placas, servicio de corte, servicio de numeración, diseño gráfico, sellos computarizados, tarjetas, calendarios 2017. Brindamos servicios a otras imprentas en impresión offset, servicio de numeración, corte, revelado y quemado. Somos la imprenta más completa en Yurimaguas. Yalengo Imprenta, impresión que impresiona. Julio C. Arana, 513B, Barrio La Loma. La quema de los árboles no solo contamina el ambiente, sino también empobrece los suelos porque mata los microorganismos encargados de procesar los nutrientes del suelo. La ley sanciona hasta con 6 años de pena privativa de libertad a quien corta los árboles sin contar con la autorización de la autoridad competente. Los aguajales son considerados árboles que forman el patrimonio forestal nacional y considerados humedales frágiles. Su importancia radica por capturar el CO2 y ser colchones de almacén de agua. En tiempos de sequía, los aguajales te proporcionan la bebida.
los árboles producen oxígeno y si deforestamos, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático, afectando el hábitat de los animales que en ellos se encuentra y poniendo en peligro la existencia del hombre. Amigo conductor, conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o sistema eléctrico en mal estado no está permitido porque te haces acreedor de una grave multa, remoción del vehículo y un pago de 948 soles, equivalente al 24% de la UIT. Sé legal, formalízate. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Oye, mujer, ¿dónde está mi comida? Apúrate que tengo hambre. Espérate, mi amor, que ya termino. En San Martín, Loreto y Amazonas, 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física y sexual. Hay otra forma de actuar. Ilumina tu vida. Apaga la mala energía de la violencia contra las mujeres. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me cuesten amores. Amo mi cuerpo sin dolores, aunque me... La organización política más grande de la región Loreto, el movimiento Integración Loretana 1000, invita a todos sus militantes, simpatizantes y población en general a todas las actividades programadas para la presente semana. Miércoles 12 de los Corrientes, gran asamblea general con todas las bases organizadas y en esta oportunidad con la presentación e incorporación de exdirigentes de otros partidos políticos en nuestro local partidario ubicado en la quinta cuadra de la calle Zamora, frontis Plaza Moralillos, a partir de las 8 de la noche. Sábado 15 de los Corrientes, juramentación de bases en el distrito de Lagunas. Contaremos con la presencia del próximo alcalde distrital de Lagunas, profesor Robert Paredes. Domingo 16 de los Corrientes, gran chocolatada con todos los niños de la capilla del asentamiento humano La Dolorosa, a partir de las 9 de la mañana y en horas de la noche, gran juramentación de bases del asentamiento humano 28 de julio a partir de las 8 de la noche. Por la victoria. Todas las actividades antes mencionadas contarán con la presencia del próximo alcalde provincial de Alto Amazonas, Javier Álava Floríndez. Movimiento Integración Loretana 1000 veces más fuerte. Multiservicios BIA ofrece rubro de confecciones, confecciones industriales, confección de uniformes para instituciones educativas, Virgen de los Dolores, José María Arguedas, Industrial 029, insignias para el Colegio Agropecuario, confección para seguridad ciudadana, rubro esotéricos, velas, inciensos, aceite perfumado, rubro de libros, recreativos, instructivos, científicos, literarios y lingüísticos. Tres rubros en un solo lugar. Nos puedes ubicar en la calle Huallaga 610 o comunícate al número de celular numeral 944410273 o al numeral 974121056. Multiservicios BIA te espera. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Apertura Informativa. Vamos a seguir con más notas informativas de lo que tenemos para el día de hoy. Nuestro equipo de prensa ha conversado con el biólogo Marcial Navarro Tenazoa, quien indica que la dirección de la producción aquí en Yurimaguas va a desarrollar una feria del pescado. Esto a raíz de que aquí y en todo el mundo se celebra la Semana Santa. Van a desarrollar una importante feria, ¿no? ¿A usted le gusta comer pescado, señor operador? Me dice que sí. ¿Qué tipo de pescado? Sin espina, ¿no? Bueno, todo lo que son tuyuma, los badres, la chiripira, el dentón, no, el dentón parece dentón, mi operador está flaco, de verdad. ¿No? Vamos a compartir la nota con el biólogo Marcial Alvarado Tenazoa, que nos habla referente a esta feria que se va a desarrollar en la ciudad de Yurimaguas.
En realidad, ahorita se está haciendo las coordinaciones para promover la venta del pescado por estas fechas, ¿no? Por Semana Santa. Ya estamos queriendo hacer esta actividad de hacer una feria para el día jueves. ¿En qué lugar se estaría llevando a cabo la feria? Le estaríamos haciendo aquí al frontis de la institución. Ya. ¿De qué día? ¿A partir de qué horas? A partir ya de las 7 de la mañana estaríamos empezando. Justamente estamos coordinando con algunas instituciones también que nos puedan apoyar con algunas carpas, porque queremos hacer algo bonito, ¿no? Y estamos en coordinación también con los pescadores artesanales. ¿Quiere decir que entre la oferta y la demanda va a ser este jueves aquí en los exteriores de la Dirección Subregional de la Producción? Así es. Este jueves a partir de las 7 de la mañana se estará haciendo la venta de pescados a un precio cómodo, ¿no? Para que la gente también pueda venir a comprar su pescado, en este caso Paco y Gamitana. ¿Ha tenido que coordinar también con otras personas que se dedican a la venta de la chonta, aprovechando lo que va a ser ya la Semana Santa, para que también puedan ofertar sus productos aquí en el frontis de la Dirección Subregional de la Producción? Sí, estamos coordinando con algunos señores que vienen trayendo su producto de chonta, ¿no? Para que ellos también puedan vender aquí sus productos. Ya nosotros estamos promoviendo la parte, lo que es la venta de pescado, y también, bueno, los señores que puedan venir a vender sus chontas. Ya, en otra de las acciones con los pescadores artesanales de la provincia, señor Marcial. No lo entendí. Sí, le decía que otras actividades que corresponden ya al mes de abril y los meses venideros con los demás pescadores artesanales. Sí, estamos en coordinación también juntamente con los no solamente con los pescadores artesanales, también estamos con los acuicultores, ¿no? Uh-huh. Los acuicultores, y también con las vendedoras de pescado que venden en los mercados, tanto en el Vado y en el mercado central. Justamente quiero aprovechar este medio de comunicación, ¿no? Que el día 21 de este mes de abril estamos teniendo un taller de capacitación también que se va a dar acá en nuestra oficina con el CITES sobre el manejo de la venta de los pescados, que es la parte de higiene. Ya la comercialización, más que todo, va a ser con este taller se va a realizar con las vendedoras de pescado del mercado central y también del Vado. Y el día 25 también tenemos otro taller de capacitación también con los pescadores artesanales, ya con las vendedoras también de pescado con Sanipez. Tenemos un convenio con estas dos instituciones que ellos están viniendo desde Tarapoto a brindar todas estas capacitaciones a los vendedores de pescado y también a los pescadores artesanales. Bien, amigos, estamos revisando por acá, compañeros, los documentos, y hay una nota muy importante, ¿no? Toda vez de que ya van a iniciar los Juegos Deportivos Escolares. Estoy revisando por acá los documentos y nos traen una nota del licenciado Pedro Segarra Rojas, quien indica que todos los docentes de educación física se van a reunir para que puedan determinar las fechas de inicio de los Juegos Deportivos Escolares aquí en la ciudad de Yurimaguas. Esto en la etapa distrital, aquí en Yurimaguas. Posteriormente ya los clasificados irán a la etapa provincial, departamental, hasta llegar a la nacional. Vamos a compartir la nota con el licenciado Pedro Segarra, quien nos da a conocer referente a esta reunión de vital importancia que van a tener con los docentes de educación física. Nosotros, en transcurso de este día, hoy o mañana, estaremos ya teniendo la reunión con los directores, entre los delegados, para dar a conocer en qué manera y de qué forma se va a desarrollar los Juegos Deportivos Escolares en su etapa interna, en su etapa provincial, regional y macroregional. La macroregional tenemos entendido que va a ser muy cerca de la provincia de Alto Amazonas, profesor Pedro Segarra. Sí, la macroregional, no estamos en el grupo número uno, de donde va a desarrollar la macroregional en la ciudad de Tarapoto, Moyobamba y Rioja. Bueno, se ya está tomando toda la previsión del caso, porque todos los años ocurre el lío entre el Colegio Industrial número 29 y el Colegio Monseñor Atanasio Javier Gregorio cuando tienen que disputar un partido de fútbol escolar, a sabiendas que el fútbol es una pasión. Entonces se está tomando todas las precauciones del caso para brindar todas las medidas de seguridad en caso se enfrentan estas dos instituciones escolares. Sí, mira, ve, en estos momentos ya hemos tenido una reunión en Iquitos donde vamos a dar a conocer a todos los delegadores, entrenadores
cómo, de qué manera y qué forma se va a tratar. Y estamos formando ya las convenciones técnicas, la comisión organizadora de los juegos deportivos escolares. Ahí en ese momento ya vamos a comenzar a tallar para prever todos estos impases que ha sucedido el año pasado, tanto con el Colegio Industrial como el Colegio Jauregui, para que en este año no vuelva a suceder como el año pasado. Nosotros queremos que todo este evento se desarrolle con normalidad para así poder llevar hacia adelante el futuro de los juegos deportivos escolares sin ningún problema. Bueno, más allá, ¿cuándo cree usted que se podría estar desarrollando el deporte de escuela? Porque están muy ansiosos los deportistas escolares que desarrollan sus entrenamientos en diferentes escenarios deportivos. Mira, ve, en este año ya hemos tenido una reunión en la ciudad de Iquitos y va a ser muy prematuro. Ya estamos ya a la hora que se desarrollan los juegos deportivos escolares, porque la etapa regional se va a desarrollar a partir del mes de junio, del 22 de junio al 2 de julio. Quiere decir que estamos sobre las horas ya contadas para desarrollar nuestra etapa interna y provincial, para así poder participar en la ciudad de Quito en la etapa regional. Bueno, para cuidar la integridad física de los escolares, sobre todo en el fútbol, así como también de otras disciplinas deportivas, ¿hará presencia de la ambulancia en el estadio municipal, en lo que va a ser permanente, profesor? Claro. ¿Se está coordinando? Claro, todo es de aquí, vamos allá, como estoy diciendo, vuelvo a repetir, se está formando la comisión organizadora de los juegos deportivos escolares, y con esa comisión vamos a tratar de ver todos esos impases que sucedieron en el pasado, tener la presencia de cuerpo médico, así pedir el apoyo de la red de salud, del hospital Santa Gema, para que ellos nos apoyen en todo el desarrollo de los eventos del evento deportivo, en las diferentes fechas y escenarios que se va a desarrollar este deporte escolar. ¿Se podría contar con el polideportivo del Colegio Atanasio Javier Gore, que se cuenta con una infraestructura moderna? ¿Se ha podido dar cuenta? Mira, ve, en eso vamos a ver. Vamos a coordinar con las instituciones educativas que tienen ya su policoliseo deportivo. No solamente el Colegio Javier, también tiene el Colegio la Loma, también una buena infraestructura. La más chica. La 6209, vamos a coordinar con ellos. Porque ya estamos viendo que estos días, por eso estoy llamando a reunión, para coordinar también con los directores de las instituciones educativas que cuenten con esos policoles. Bien, amigos, palabras del profesor Pedro Segarra, que nos habla referente a la reunión que van a tener con los representantes de las diferentes instituciones educativas. Y cambiando de tema, y vamos a un tema realmente muy preocupante, señores. Si se trata de la carretera Yurimaguas Muniches, el exalcalde delegado, el señor Jairo Jardín García, indica pues de que no hay fecha de inicio. Y esa es la verdad, no hay fecha de inicio. Nosotros estamos trabajando un reportaje bien fuerte, un informe completito, desde el inicio hasta el final de esto. Pero vamos a escuchar lo que nos indica el señor Jairo Jardín García, quien nos habla a que definitivamente pues ya esta carretera es un dilema, de verdad. Vamos a compartir la nota. Este viernes 7 que ha pasado, se fue una vez más esta supuesta empresa, el alcalde Bertuesta, sus funcionarios, su gerente, supervisor, entre paréntesis, supervisor de obra, donde que nos informaron, uno, que la carta fianza de la supuesta empresa ya no es 10 millones, sino dice que ha aumentado a 6 millones más. En total dice hay 16 millones, pero yo les desmentí totalmente que no hay ni 10 millones siquiera, mi estimado periodista. Apenas hay 8 millones de carta fianza de esta supuesta empresa. Yo tengo el documento en la mano, tengo que uno es de 2 millones y medio y el otro es de 5 millones y medio. En total 8 millones que tiene de dinero esta supuesta empresa, a lo que han gastado más de 21 millones que han gastado, mi estimado. ¿Cuánto? O sea, así, en conclusión, esta supuesta empresa ya se está llevando más de lo que tienen ellos. ¿Quién va a salir perdiendo? ¿Ellos o el pueblo? Somos nosotros que vamos a salir perdiendo. Otro que ha informado de que ahora ya no hay fecha de inicio de esta obra. El año pasado nos dijeron que venía en marzo, ha pasado marzo, nos dijeron que va a empezar a los primeros días de abril, tampoco. Ahora, el viernes pasado, se informar de que ya no hay fecha, no hay día, no hay mes. O sea, tal vez que puedan iniciar este año o no también.
y eso es la preocupación. Y esta supuesta empresa y el señor Eber Tuesta informaron desde nuestra asamblea, donde que yo he levantado, porque tenemos que hacernos respetar. Ahí la autoridad de Muniz que tenemos se presta también para esto, para estar encubriendo, apañando y dándole la bienvenida, aplaudiéndole todo, todavía dice lo que está haciendo, que es sinvergüenzado, no, no sé, no sé dónde está parada está esa persona. Claro, le da la confianza el pueblo, pero tiene que responder con obras, poniéndose a frente al pueblo. Pero totalmente, totalmente ahorita se ha puesto a contra del pueblo, a favor de esta supuesta empresa, a favor del señor Eber Tuesta, y ahí viene totalmente ya, la que no tiene credibilidad, aún más pues que nosotros ya no creemos, que nos vienen engañando, que tras asamblea, a raíz de eso he saltado y le dije al señor Eber Tuesta que es un mentiroso, que solamente ha aprendido a leer poemas, para que nos puedan estar endulzando, engañando. Y eso, cuando le dijo que es un mentiroso, saltó contra mí, diciendo, peor, hablo peor que un muchacho, peor que un ignorante, donde que yo soy un mentiroso, soy un delincuente, que paro engañando, que paro hablando en la radio, que por mí no ha iniciado esta obra, que por mí ahorita no inicia esta obra. Totalmente, o sea, no sabe ni lo que habla este señor, ni lo que habla. Yo no soy el alcalde, yo no soy gerente municipal, yo no soy funcionario. Yo era una ex autoridad de un centro poblado, ahorita soy un morador. Por el simple hecho que yo vengo luchando, presionando por esta carretera, porque le conozco, porque nosotros en el municipio, juntamente con los pueblos de Yurimaguas, con las organizaciones, le hemos conseguido el proyecto, hemos conseguido dinero. Ahora, todo ese dinero ya se han tirado, ya no hay. Y están buscando, dice, 20 millones más adicional para que pueda empezar. Si no consiguen, dice, este 20 millones, no van a empezar. Piensan que el gobierno central son improvisados, son personas cualquiera. Ellos trabajan a nivel nacional, conocen. Por lo tanto, lo dudo que puedan conseguir este 20 millones. Si no hay nada. No hay absolutamente nada de avance aquí en la carretera. En vez de hacer un avance, no se han perjudicado. Las alcantarilladas ya están tabladas, están chatas, están llenas de arena, están llenas de tierra. No hay un trabajo realmente de ingeniería, un trabajo bueno en la carretera. Y eso nosotros cuando presionamos, cuando juzgamos, cuando en los justos derechos venimos luchando por esta carretera, nos tratan mal. Un alcalde provincial todavía tratándonos de lo peor, por el simple hecho de luchar, de presionar por esta carretera, nos viene insultando, nos viene discriminando. Y eso es preocupante. Yo quiero poner aquí en conocimiento, si algo no me pasa, va a ser por sus matones, por sus personas malas alrededor que tiene el señor Eber Tuesta. En todo caso sería el único responsable el alcalde provincial, que estaría pues prácticamente ya atentando contra su persona por estar cuestionando permanentemente el tema de la carretera, señor Javier. Sí, me ha dicho de todo. Yo también tenía que responderle que él es mentiroso. Él sí puede ser el delincuente, porque nos para engañando. Para burlando de nuestro pueblo, porque él sí para apañando esta supuesta empresa. Por simple hecho nosotros de luchar, de decir que inicie esta obra, nos viene diciendo de todo. En conclusión, el tema de la carretera está sin fecha, no hay fecha de reinicio y es algo preocupante. ¿Qué medidas van a seguir tomando ustedes como moradores? Bueno, nosotros como moradores vamos a reunir una vez más con algunos ex dirigentes moradores. Así podemos podemos llegar acá a Yurimaguas mediante una marcha, porque creía las autoridades de Munichis, es un alcalde de la EA que se presta y está agarrado de la mano con el señor Eber Tuesta, en vez de luchar, poner a frente del pueblo que en su momento ha confiado, con un frente indefenso de Munichis, que le ha elegido a puertas cerradas. Es solamente su frente de defensa del señor Eber Tuesta, que le han elegido ahí a una puerta cerrada ahí para tratar de defender. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Nosotros no vamos a estar callados, vamos a seguir luchando. Dos memoriales que hemos enviado al gobierno central y un memorial que le entrega en su mano al señor presidente de la República en Balsapuerto, dando a conocer
que tenemos problema en esta carretera, diciendo que continúe, y por lo tanto también tiene que venir una investigación, la Contraloría, que se tome cartas, pero hasta el momento no tenemos respuesta, no sabemos cómo hacer sentir también nuestro voz de reclamo ante el gobierno central. Al señor Jorge Meléndez, al congresista, estamos insistiendo, llamando, pero a veces no nos contesta, para que sepa, conozca una vez más este tema de la carretera, que no hay absolutamente nada, se han gastado el dinero y no hay, en vez de mejorar nuestra carretera, no se han perjudicado, mi estimado periodista. Bien, amigos, ahí está la información que compartíamos con Jairo Charrín García, quien nos habla referente pues a la carretera Irimaguas Munichis. Toda vez que está, ustedes recordarán, aquí el señor Jairo Charrín le dijo que el alcalde provincial lidera una banda de delincuentes, pues el señor alcalde le dio su vuelto diciendo que no es profesor ni aquí ni en donde, un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero también un profesor no puede hablar un sinnúmero de sandeces, un montón de cosas, y también lo llamó delincuente prácticamente. Entonces, ¿qué clase de docente también es el alcalde que no tiene pantalones definitivamente también? Uno le dice delincuente, él también lo va a llamar. No, entonces, si usted está queriendo corregir qué tipo de docente es esta persona, usted también es docente. Entonces, ¿qué tipo de docente estamos teniendo, no? Ese es el tema, señor alcalde. También hay que mantenerse ahí. Mejor hubiese sido que esté ahí de otra forma, pero ya se ha puesto prácticamente al nivel, ¿no? Al estar en dimes y diretes, definitivamente. Bien, amigos, nosotros nos pasamos a retirar. Se viene el bloque deportivo con nuestro compañero Javier Guerra Bardales, y el día de hoy la Juventus aplastó al Barcelona y vamos a rogar, a encomendar al cielo que no le contrate la FIFA al mismo árbitro que dirigió el partido entre Barcelona y el PSG, el partido de vuelta, ¿no? Porque de lo contrario, otra vez le va a regalar el partido al Barcelona y no va a hacer nada novedoso que Barcelona nuevamente clasifique con 5 goles haciendo, ¿no? Definitivamente, así es el tema, señores. Bien, se viene el bloque deportivo con Javier Guerra Barrales. Nosotros nos retiramos. Pausa, compañeros. Vamos a la pausa. Vamos al emperador. Bienvenido a los deportes. Algunos inconvenientes en la parte técnica se están intentando de solucionar. Lo que estamos para informar de lo que da vuelta al mundo en todos los espacios noticiosos del mundo, dan a conocer de lo que ha sufrido el atentado del bus del Borussia Dortmund, en lo que ha ocurrido en las últimas horas. Cuando salía de la misma ciudad, es decir, de su alojamiento, todo el equipo completo del Borussia Dortmund, previo al partido que iba a jugar con el equipo del Mónaco en el marco de la Champions League, había sucedido 3 explosiones y que iba directamente al bus, y de que salió herido leve, felizmente, el español Marc Bartra. Según lo que da a conocer la policía, si nos permite parte de las imágenes, de que la policía menciona que fue directamente... Algunas...
En el momento cuando se registró los explosivos que impactó quizás con las ondas sonoras de esa explosión, impactó en la ventana y los vidrios que tenían partículas con ese detonador de los explosivos, había perjudicado pues al jugador español Mar Bata, y que ha sido trasladado de manera quarterfinal first leg to begin in just scored himself. What a ball by one of the best players in the world, and what a save by one of the best goalkeepers in the world. This is a magical ball from Messi. Fantastic. Played back to Dybala. What a strike that is. Paulo Dybala with two for Juventus. Feel the noise in Turin. There's an Argentinian stealing the show. Lionel Messi is playing second fiddle to it. A Dybala double puts Juventus in control. What a finish, but it's all about the movement. This it would be a remarkable comeback. Well, here's Neymar, or nearly Neymar. It's Messi now. Measured the shot wide. He claims it took an instant deflection, and that's why it went wide. It's fantastic defending at first from Chiellini. That's an outstanding challenge. And then Messi's quickest. He gets up. Just thinking, rather. Higuain holds back. Nobody saw him do that. And it was on target. Saved by Ter Stegen.
It's happened on so many occasions this evening. There's such a big gap between them. Pjanic in. Headed towards goal and off the post and in. It's Chiellini who's made it three. One of the grand old men playing for the grand old lady of Italy. Iniesta. It's a beautiful ball in. I'm not happy at all. Clever little ball for Dybala. Superbly finished. Animado hoy más que nunca, no nos detiene la lluvia, con toda la lluvia hemos tenido que venir al espacio deportivo que cada día va teniendo más hinchas, porque estamos apostando por los niños, por los adolescentes y los jóvenes. Y la EA Servicios Tecnológicos en la calle Bolognesi 436 informa, vayamos, ¿qué nos dice las impresiones de una de las deportistas en la disciplina de atletismo? La señorita Dina Paola Rengifo de la institución educativa Matilde Tunjar de Vela, que han iniciado con mucha fuerza de lo que va a ser su participación en la categoría sub-14 en el atletismo escolar, en la modalidad de salto largo. Si vayamos escuchando qué lo dice bajo las órdenes del profesor Delfín Reina González. Paola. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el estadio practicando el deporte de salto, de atletismo en salto largo. Y acá estamos todos los compañeros, gracias al profesor que nos brinda las posibilidades de entrar aquí al estadio y practicar nuestro deporte. Y ahorita pues estamos en eso, practicando. Y para el deporte escolar. ¿Cuántos años tiene Dina Paola? Tengo 13 años. Participó en la sub-14, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué esperas de este deporte escolar con las demás instituciones que vas a participar? Espero que gane el mejor. Gracias. Bueno, aplauso. Sí, antes de la entrevista que hemos estado coberturando, los ensayos que han estado realizando los jóvenes y adolescentes de la institución educativa Matilde Tunjar, entre varones y damas, de lo que lo vamos a ofrecer en el transcurso de la semana, si nos permite, para el día de mañana, al que le vamos a estar ampliando, en lo que ha sucedido, pues, de que en el estadio municipal han tenido que estar haciendo un sacrificio, dejando un momento de revisar las tareas educativas. Han tenido que ir los adolescentes y los jóvenes del Colegio Matilde Tunjar de Vela para este deporte, como es el deporte base del atletismo, que próximamente ya se va a estar iniciando en Yurimaguas en su etapa interna, y así van a estar participando en las diferentes etapas para llegar a una etapa regional, y que en el presente año la ciudad de Tarapoto está considerada como la subsede de la macro regional del deporte escolar, donde que van a estar interviniendo la región Lambayeque, la región San Martín y la región Loreto. Es la mejor oportunidad de los padres de familia que tienen a sus hijos menores en las distintas disciplinas deportivas escolares, en distintos centros de estudio que están estudiando sus hijos. Es lo que se debería apoyar los padres de familia a sus hijos, acompañar en sus entrenamientos, acompañar cuando ya se desarrollan las actividades deportivas escolares oficiales, ya sea en el estadio municipal, en el coliseo cerrado, me imagino que va a ser en la piscina del colegio Monseñor Atanasio Jauer Boyer, o que podía ser también en el vóley femenino, que se podía descentralizar en el polideportivo del colegio Monseñor Atanasio Jauer Boyer, en la institución educativa pública 62009 ex Machica, así como también que cuenta con otros escenarios deportivos de otros centros de estudio de nuestro medio, y que de esa manera pues se estará viviendo lo que es la fiesta deportiva escolar. Así estaremos coberturando también de otras disciplinas, lo que nos queda también, qué impresiones tienen ahora los jóvenes, las señoritas
en la natación. Es un deporte que no está teniendo mayor auge en nuestra ciudad de Yurimaguas. Sin embargo, es un grupo minúsculo, singular de deportistas escolares, ellos que se animan para participar en lo que es el deporte de la pileta, y esperemos que se vayan animando a lo que se van a venir ya la convocatoria en las próximas horas de los directores de las instituciones educativas, así como también de los profesionales de educación física, que van a estar muy atentos. De lo que está sucediendo, pues, de que hay mucho optimismo de estos jóvenes estudiantes en la práctica que están desarrollando. Esto todavía son los primeros días que están desarrollando estos jóvenes estudiantiles. Es del Colegio Matilde Tunjar de Vela. Colegio Matilde Tunjar de Vela ya ha tenido logros importantes en una etapa regional del deporte escolar, en el futsal, asimismo en otras disciplinas deportivas, así como del vóley también, que siempre participa el Colegio Matilde Tunjar de Vela. En estos instantes ustedes pueden darse cuenta cómo es la práctica. Aquí este joven que tiene buen salto es el más larguirucho. Esta es una promesa del atletismo escolar en la institución educativa Matilde Tunjar de Vela. Ya lo vamos, miren. No solamente no está con el vole, está con el atletismo. Le dan la confianza, la dirección de este plantel de estudios al profesor Delfín Reina, que muy bien con lo que tiene ese espíritu deportivo de que sus participantes logren resultados favorables. Ya de esta manera. Otras estudiantes o los jóvenes que vamos a estar nosotros resaltando a través del espacio deportivo. Con eso nos estamos despidiendo. Pasen un feliz día. Hasta la próxima.